Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a la parte número 11 de Undertale en español. Vamos a estar continuando con este juego. En el video anterior hemos continuado esta serie luego de 8 meses o 10 más o menos, no recuerdo muy bien. Pero bueno, estamos continuando desde el video anterior, parte número 10. Estamos ahora en la parte número 11 y vamos a estar continuando con este juego. En el video pasado hemos pasado el show de cocina de Metaton. Y bueno, ahora estamos acá, vamos a ver qué nos toca en este sector de lava en el cual estamos ahora. Si tocamos la estrellita esta, podemos ver a dónde estamos en este momento. Que ahora estamos en la vista al núcleo en Hawkland. Y bueno, vamos a estar continuando desde este punto en adelante. Bien, vamos a continuar. Y ya comenzamos con las llamadas de Alphys, que en el video pasado nos ha jodido todo el video. Bien, Rin. Y ves esa construcción que hay a lo lejos. Ese es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. Convierte energía geometral en electricidad mágica por un... ese es el lugar al que tenemos que ir. En el núcleo hay un ascensor directo al castillo de Asgore. Una vez allí, podrás volver a casa. ¿Vale? Tenemos que llegar hasta el castillo de Asgore. ¿No lo había enfrentado ya? ¡Ah, no! Yo había enfrentado a Andai. Me estoy confundiendo. Vale, acá está el elevador. Vale, supongo que tengo que tocar acá. Ajá, para abrir la puerta. Muy bien. Vamos al elevador. Por favor, selecciona una ubicación. Piso. Piso izquierda 1, piso derecha 2, cancelar. No estoy seguro dónde. Vamos a probar con el piso 1. Si no es, vamos al piso 2. Vale, acá estamos subiendo. Vale, level 1. L1 es level. Ok. Vamos a ver a dónde. Ok, tenemos otro punto de guardado acá. ¿Este no es el de comienzo? Ah, sí. Es el sector, o sea, el nivel 1, de donde estaba el laboratorio de esta pendeja, de Alphys. Vamos a un momento acá porque quiero ver si... Sí. Sigue igual de desordenado de como estaba... Sí. Todo tal cual está. Solo falta que esté acá en el baño Alphys. Bueno, vamos a regresar y vamos al piso 2. Vale, porque esto ya es otra cosa. Esto ya lo hemos pasado en videos anteriores, si no me equivoco, en la parte número 9. Vale, vamos al elevador. Dios mío, ya estoy bostezando. Ya estoy como en el parte en la parte 6 de Shanté, que bostecé como 6 veces. Vale, vamos al piso 2 y vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. Vale, acá tenemos un personaje. Soy Head Flamel. Recuerda mi nombre. Head Flamelsman. Head Flamelsman. Recuerda mi nombre. What the fuck? ¿Por qué? R2 decía eso. Acá tiene que haber alguien. No puede estar esa casita ahí porque sí. Bueno, qué raro. ¿En serio ni nada? Qué raro. Bueno, da igual. Continuamos. Tenemos un ambiente con música. En el ambiente anterior no había música. Estaba completamente silencioso. Vale. Alphys subió una imagen. Cenando con la novia. What the fuck? ¿Cómo que con la novia? ¿Que sos lesbiana? What the... Ay, Dios mío. Es una foto con... Es una foto de la figura de una chica gato junto a un cuenco de fideos instantáneos. Ay, Dios. Estoy bostezando por lo que trabajo. Hace un mes que estoy trabajando y me consume todo el día el trabajo. Vale, vale. Pierope brinca hacia ti. Pierope. ¡Allá! Ay, me dio correntada la silla. La silla es de metal y estoy tocando la computadora. Dios mío. Pirope. Vale, le damos ahí. Ok. Arde, nena, arde. Ah,
Espérate, espérate. ¿Me muevo para acá? No. Tengo que pasar por la parte de las galletas. Ok, ok. Uf, me comí todo, ¿eh? La atractiva sonrisa de Pirope le protege. Ok, la atractiva sonrisa. Ok, de este modo hemos eliminado a este pendejo. Consigues 80 de P y 40 de oro. Tu nivel ha aumentado. Ay, me quedó doliendo el brazo, Me dio una correntada en el brazo, la puta madre. Pasa que bajé el brazo sin querer y toqué la parte de abajo, o sea, las patas es de metal y estoy tocando la computadora y me dio una correntada. Aparte que tengo los pies apoyando el piso. Y aparte hay una humedad de la puta madre. Estos días hace calor, estamos en invierno y estamos en estamos en invierno y hace calor. Hoy día hizo 22 grados y estamos en pleno invierno, estoy en remera. Es increíble el calentamiento global que hay. Vale. NastaBlock 22 te ha enviado una petición de amistad. Vale. Bostecé de nuevo, por eso me quedé callado. Acepto la petición. Vale. ¿Qué es? Como una solicitud de amistad debe ser. Vale, vamos a aceptarla. Parece que se ha rechazado por sí mismo. ¿Estafa? ¿Y esto qué es? Hay un delantal tirado en el suelo. ¿Lo tomas? Sí, bueno, vamos a tomarlo. Has conseguido el delantal manchado. No sé para qué me sirva eso. A ver, vamos a ver los objetos. Delantal manchado. Vamos a usarlo. Ah, no, vamos a ver la info. Delantal manchado, arma de defensa 11, cura un PS en algunos turnos. Armadura 11. ¿Y yo qué armadura tengo ahora? A ver, vamos a ver el estado. Tengo defensa 2. No sé si esto me servirá más. A ver, nivel 11, PS, DR. Vamos a ponernos esto. Te has equipado delantal. Vale, ¿y ahora cuánta defensa tengo? Defensa, ajá. Defensa 2, 11. Vale, vale, vale. Sí, sí sirve. Ok, vale, muy bien. Quiero ver qué objeto más tengo acá. Telemar, fideos instantáneos, sartén, vendaje. No sé, la sartén, a ver, sartén quemada. Arma de ataque 10. El daño es bastante mortal. No, bastante normal. Los objetos curan 4 PS más. Por tanto leer me está dando sueño. Vale, objetos. Quiero ver los estados. El ataque 20 y la sartén era 10, si no me equivoco, ¿no? Sartén quemada, ataque 10, sí, no me sirve. Bueno. Ok, listo. Nos vamos acá. Y continuamos. Tenemos que venir por acá a la izquierda. Muy bien. Me quedé un toque parado porque justo tenía un mosquito en la mano. A ver, vamos a continuar. Acá tenemos para ir y volver. Ay, Dios mío, no puedo con este sueño, loco. Adiós. Rin. Hola, doctora Alfis al habla. Para hacer este puzzle tienes que ser preciso. ¿Ves esos interruptores? Tienes que pulsar los tres en menos de 3 segundos. Y intentaré ayudarte con el ritmo. Vale. 3 segundos. Clic. Sí, ya vi los interruptores. Ahí, ahí y ahí. Ah, sos una cojuda. Me llamás justo en el momento que voy a apretar el botón. Vale, ahora pulsa el tercero. Mira, si te tuviera acá te daría un sopapo por toda la cara, ¿no? En serio, me interrumpe justo en el momento que voy a apretar la tecla. En serio, sos una cojuda. Oye, parece que solo necesitas pulsar dos botones. Bueno, apreté dos botones y sí, desapareció ese láser que había ahí. En fin, continuamos de igual manera. Ok, uff. Me acaba de dar un derrame cerebral, chicos. A ver. Acá tenemos un puzzle. Ay, Dios. Al Alfis actualizó de estado. Señorita
esta es la última vez que ayudo a los humanos con los puzzles en Now. What the fuck. Ok, vamos a estar continuando. Bueno, esto no me deja bajar, así que obligatoriamente tengo que venir por acá, la puta madre. Rin. Voy al baño un momento, así que estaré ausente por un rato. Mejor, por favor, quédate ausente y déjame romper las bolas. Estoy seguro de que, segura de que podrás con este puzzle tú solo. Sí, de poder yo creo que voy a poder, pero si me sigues interrumpiendo, no. Vale, vamos a continuar con esto. Vamos a hacer lo posible, vale. Vamos acá. Ahí. Ya. Ya entendí la mecánica. Tengo que ir y volver para dar vuelta las flechitas. Ok. Parece simple. Vale, este tengo que hacer a la izquierda. Ahí. Para abajo. Vale. Ahí. Acá tengo que regresarme, seguro. Para bajar otra vez. Bueno, no puedo. Simplemente vamos para abajo. Ya, ahí. Ese es para todos lados, así que no hay drama. Ahí. Y yo creo que ahí ya sería. Ah, no me deja. Oh, no me deja el último. Puta madre, tengo que regresar, vale. Hasta ahí, abajo. Acá a la izquierda, arriba. Y acá para acá. No, acá me hace regresar. Pucha. Todo de nuevo. Vale, vale, vamos ahí. Para acá. Claro, tengo que hacer que me quede este en contra. O sea, si yo tengo acá, ya queda apuntando. Claro, el último tiene que quedar para el lado derecho. Así que no tengo mucha idea cómo hacer este pequeño puzzle. Me deja rayado. A ver. Ahí. Ya, ahí se cambia el de arriba. Vale, vale. Si se cambia el de arriba, va a ser bien ahí. Ahí no se cambió, ¿eh? Ahí. Y ahí queda el botón, claro. Me da ese botón ahí. Acá tendría que venir para este lado. Acá para acá. No, ahí se vuelve a dar vuelta. Uf. Va a ser jodido este puzzle, ¿eh? Ya la vi, la puta madre. Vale, tengo que hacer que me quede pulsada la flecha esa del último para el lado derecho. O sea, a ver, espérate, estoy un poco rayado ahora. Porque si yo ando acá, cuando quiero pasar para el otro lado me queda a la izquierda, al lado derecho. Y yo cuando vengo del otro lado tiene que estar en esa posición, tiene que estar ahí donde está ahora. Para poderle el último botón caer y que el botón me quede para el lado izquierdo. O sea, tiene que quedar en esa posición que está ahora. Así que vamos a hacer así. Bueno, tengo que bajar acá. Ahora arriba. No, estoy completamente rayado en este momento. Así como está ahora el último, tiene que quedar para que yo llegue y pueda saltar bien. Pero no me está dejando. A ver. Yo comenzaría todo de nuevo. A ver, sí, voy a comenzar todo de nuevo para prestar atención al último movimiento. A ver. Porque este botón, este lo presiona. Vamos a ver si es esa la clave. El primero. A ver. Ahí se va para la derecha. Ahora. Ah, ahora no me deja. Para arriba. Ahora es para abajo. No. La clave está en la primera plataforma. A ver. Vamos. Ahí.
Tengo que prestar atención donde dejo la flecha. Ahí. A ver, vamos a probar en esa posición. Está al lado derecho, al lado izquierdo ahora. A ver si funciona. Ahí. Está comenzando al lado izquierdo, así que tenemos que hacer lo posible de que quede para el lado. Ya, entonces tiene que comenzar del lado derecho. A ver si no estoy mal. Tiene que comenzar del lado derecho, así como está ahora. A ver si sirve la técnica. Ahí. No, me sigue quedando mal, la puta madre. ¡Ey! Una plataforma ahí. ¿Han visto eso, no? Como que una plataforma invisible. Bueno. A ver, vamos a comenzar ahí, el lado izquierdo. Caemos acá. Y acá no puedo, tengo que subirme. Caer otra vez acá. Bajar. Arriba, no, izquierda, ahora arriba. Ahora ahí, no, pero me vuelve a quedar para el otro lado, la puta madre. Estoy completamente rayado en este momento, No sé en qué punto comenzarlo, porque tanto de izquierda a derecha me vuelve a quedar para el lado derecho, la última. Tiene que quedar en esa posición en la que está ahora, para yo poder pasar al lado izquierdo de la pantalla. Quizás si yo vengo acá, lo doy vuelta ahí. Yo ahora tengo tres plataformas, ¿no? Abajo. A ver, si yo tengo acá el botón, vamos para abajo. Aprieto una vez. A ver. Ahora está en la izquierda, ¿no? Abajo, en las dos últimas de abajo no hay botón. Tenemos tres botones acá. Tenemos ahora izquierda. Si toco el de abajo, me va a la derecha. Si toco este, me va a la derecha, izquierda, cae acá, derecha otra vez. Así que sí, tiene que quedar sí o sí en el lado derecho de la última plataforma. O sea, en esta. Así como está, así tiene que quedar para yo poder pasar del otro lado. Pero no me da la cabeza en este momento para que me quede bien. A ver, déjenme ver un momento esto. Ah, miren, ni siquiera tengo que tocar el botón para que se apriete. Ay, pero ¿por qué me queda mal? Estoy haciendo todo para el culo. Ya tengo sueño y no estoy pudiendo pasar esto. No me jodas. Un puzzle tan simple y no puedo pasarlo. No logro comprenderlo, chicos. Lo siento. No estoy en mi día hoy, A ver, acá tenemos... son cinco botones. Arriba de todo no hay botón, ¿verdad? No. Vale, tenemos sí, cinco botones. Tengo que encontrar la manera de que... A ver, un momento.
Tengo que hacer que me quede ahí donde está ahora, en ese punto, para yo poder pasar del otro lado. Y hice varios intentos, creyendo que en el lado izquierdo podía pasar. Y probé también con el lado derecho, lado izquierdo y derecho, probé las dos ubicaciones y no cambia. Así que, a ver, un momento. Déjenme cranear. Bueno, si yo toco el primero acá, a ver, estamos... Déjenme pensar un momento. Así como está ahora, está al lado derecho. Si yo toco el primer botón, yo estoy tocando, por mí mismo estoy tocando la pantalla. A ver, si yo toco este, o sea, el primero, este de acá. Si yo toco este de acá primero, vamos a ir cambiando. A ver. Está ahora a la izquierda, ¿no? Yo paso acá, estas dos flechas de la segunda plataforma del medio. Se pasan para abajo, vale. O sea, acá ya tenemos. Si no toco este botón que está acá, el primero, paso directamente a la flecha. Vamos a evitar el botón de la primera plataforma, ok. Si yo toco acá, se pasa la última plataforma de derecha a izquierda. A ver, tocando esta. Acá sería, bueno, está en esa posición derecha. Tocamos este, se va a la izquierda. Tocamos el de abajo, se va a la derecha. Y después tocamos la otra, se va a la izquierda. Pero tiene que quedar en la derecha. Ya sé qué hacer. Vamos a tocar acá, este primero, y ahora saltamos acá. Claro, pero acá no me deja porque tengo que... Puta madre. No me está dejando acá. No, tengo un derrame cerebral en este momento. A ver. Vamos a empezar acá, hacia la izquierda, y tocamos acá. Ahora nos vamos para arriba, volvemos a bajar, cambia. Pasamos a este, derecho. Ahí no, pero no tiene que... Tiene que terminar así. O sea, tiene que... El último botón que yo toco el de abajo de esta plataforma tiene que quedar en esta posición para yo saltar y que toque para la derecha. Ay, Dios mío, qué cagada es esto, loco. No, me va a llevar todo el video esta parte. Dios mío. Yo quiero hacer esto. Tocamos esta plataforma. Pegamos el salto acá, nos obligan a ir para arriba, en este punto. Ahora vamos para ahí, pasa a la izquierda, tocamos acá, pasa a la derecha. Ahora se pasa a la izquierda y de ahí se pasa a la derecha, la puta madre. De todas maneras me queda al lado derecho la última plataforma. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? No logro comprenderlo. Creo que ya entendí. Hacemos así, subimos, hacemos ahí, bajamos, volvemos a subir, venimos para acá, vamos a este lado. Bueno, estoy haciendo cualquier cosa ahora. O sea, si yo vuelvo acá y vuelvo acá, estamos en la misma. No estoy viendo cómo me va a quedar. Porque en todos los intentos me queda esta última flecha para el lado derecho. No estoy para pensar en este momento, chicos. Dios mío. Me va a llevar toda la hora esto. Tiene que ver...
seguro la plataforma de arriba. Pero ¿cómo lo hago? A ver. En este punto que está ahora, la segunda plataforma iría para abajo. Creo que es así. A ver. Iría para abajo. Abajo de nuevo. Abajo. No. Ya me duele la cabeza, chicos. Ay, maldito puzzle. Alfis, ayúdame. Ah, yo sé. No. Cancela el teléfono. Puedes poner el teléfono ahí. Ah, Tariel. Está Toriel acá. Caja dimensional A. ¿Qué hace esto? Ah, es una caja. Vale. Caja dimensional B. No. ¿Y si llama Toriel? No creo, porque está muerta, se supone. Pero no perdemos nada intentando. Comunicando. Pero no vino nadie. Eso era obvio. ¿En serio? ¿No tienes el teléfono de Andai? Todo el tiempo te estás llamando y no lo tienes agendado. Ah, ahora te necesito, Alfis. ¿Por qué no apareces ahora? Maldita científica loca. A ver. Voy a probar en este punto, a ver. Ahí. Regresamos. No creo que funcione. Ni fregando. A ver, voy a hacer varias vueltas así, a ver qué pasa. No, estoy en la misma. O sea, es una vuelta y de vuelta y estoy en la misma. Siempre va a quedar la última plataforma al lado derecho. Yo tengo que hacer que me quede así como está en este punto. En la anteúltima plataforma. Pero no entiendo este puzzle, maldita sea. Y tampoco quiero ver un video. Ah, no sé qué hacer, loco. Estoy callado pensando. Ay, no sé cómo hacer esto, loco. Encima la música tampoco me deja concentrar. Ay, maldito sea. Si yo toco así como está ahora, me va a cambiar para arriba. Así que vamos a intentar así. A ver si sirve de algo eso. No. Probando diferentes técnicas, a ver si volvemos a empezar acá.
Me vuelve a quedar como estaba, la puta madre. Así como está en este punto, no tiene que quedar. Tiene que quedar la última plataforma con la flecha para el lado derecho. Y no me está quedando. Creo que ya lo hice. Lo hice. Tenía que regresar en la plataforma. La que estaba. O sea, el tercer salto, si no me equivoco. Dios mío, fue complicado, ¿eh? Me quedé callado un momento porque no sabía bien cómo completarlo. La puta madre. Ah, claro, ahora me llama Talfi. En serio, sos una. Ah. En serio, me da ganas de partirlo de la cabeza, loco, porque no me estaba ayudando. Tuve que pensar varios intentos para probar. O sea, estuve probando varios intentos para ver si pasaba, Dios mío. Alfie es actualizado de estado. Oh my god, la gente cree que Meu Meu 2 es mejor que Meu Meu 1. Pero no sé ni qué carajo es Meu Meu. Pero siempre un 2 es mejor que un 1. Así que bueno. Oh, lol, estarán de broma, ¿no? No sé, pero yo voy a guardar partida y acá me voy a quedar porque la verdad este puzzle me hizo doler la cabeza. Me tuve que quedar callado para poder pensarla y poder pasar, Dios mío. Saber que el ratón algún día podría hackear la caja fuerte y conseguir el queso te llena de determinación. Vale, sí, vamos a salvar la partida, por Dios. ¿Dónde estamos? Me tengo que leer todo eso de nuevo, en serio. Ya, estamos en zona mala opinión, zona de mala opinión, nivel 11. Vale, estamos bien. Ya pasamos a este sector que de verdad fue bastante complicado y me hizo doler la cabeza este maldito puzzle. Bien chicos, dejo acá este video y en el próximo video vamos a estar continuando con Undertale en español. Este puzzle fue bastante complicado, en serio, un puzzle muy complicado. Ay Dios, me hizo doler la cabeza. En serio, me hizo doler la cabeza. Así que nada, yo dejo acá este video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suben en el canal. Y recuerden la descripción de cada video. Siempre tienen todos los enlaces en mis redes sociales, tanto mi Facebook personal, mi fanpage de Facebook, mi Twitter, mi Discord, mi Steam y mi Origin, si ustedes me quieren agregar y seguirme como amigos, si ustedes lo desean. Así yo me despido y nos estaremos viendo en la próxima parte número 12 de Undertale en español. Chao chicos, un abrazo a todos y nos veremos cuando sea el momento. Adiós.